Saludos, mi gente. En este videito queremos mostrarles estos productos que son Edge Switch de la marca Ubiquiti, modelo ES48 Lite, y por aquí tenemos el ES24 Lite. Aquí podemos observar nuestros equipos, ambos vienen con dos orejas para raquear, tornillería, power cord o cable de fuente, de corriente. Y este trae el manual de usuario. Como aquí pueden observar, este equipo cuenta con 24 puertos Ethernet Gigabit. Tiene dos puertos SFP de fibra. Aquí en la parte frontal vemos que tiene su botón de reset. Vamos a ver en la parte de atrás. Tiene un puerto consola. Tiene un ventilador para disipar el calor. Y tiene dos entradas. Una de 25 VDC de corriente y otra de 100 a 240 voltios AC. Vamos a verificar el otro. De igual manera, power cord, tornillería, las dos orejas para raquear. Y este viene con una tarjetita bastante curioso, donde trae un código QR que usted analiza con su celular y automáticamente le envía a descargar el manual de usuario para ahorrar papel. Estos equipos son bastante peculiares debido a que son lo mismo. Lo único que los diferencia es que este tiene 48 puertos y aquel tiene 24. Y de diferente también tiene este dos puertos adicionales SFP Plus de fibra. De igual manera, para su administración, este equipo utiliza lo que es la interfaz gráfica de usuario. También puede usar interfaz de línea de comandos, SSH, Telnet, entre otros. Vemos que su alimentación AC es de 100 a 240 voltios, como podemos observar, y la temperatura de ambos es de menos 5 a 40 grados Celsius. Aquí vemos en la parte de atrás, cuenta con dos ventiladores para disipar el calor. Tiene también un conector, una entrada DC, BDC, de 25 voltios, y aquí tiene un puerto de consola. Algo también que es bastante importante es que este equipo, ambos, mejor dicho, manejan el ruteo estático avanzado en capa 3 de hasta 16 rutas cada uno. Y lo mejor de todo, que lo tenemos disponible en Andrixon Comercio. Somos los primeros.